Bueno, Chile está en un muy buen pie hoy día para volver a ser anfitrión de mega eventos deportivos. Su última experiencia fue el 2014 con los Juegos Sudamericanos. Y hoy día, como le comentaba un colega suyo, estamos en el tránsito con la postulación nuestra a Santiago 2023, Juegos Panamericanos. Entonces, poder hoy día realizar los Juegos Juveniles en una muy buena antesala, ¿sí? Queremos dar el mejor estándar de competencia internacional a esta competencia juvenil. Que reúne a estos 1.500 deportistas que tendremos en Santiago entre el 29 y el 8 de octubre, en recintos de primer nivel, con hotelería también de muy buen nivel. Por tanto, ellos van a ser muy bien atendidos. Una característica de estos juegos también, muy importante, es que no solamente van, compiten y se van. Ellos van, compiten y se quedan. Ellos están entre el 29 y el 8 de octubre, por tanto, también tenemos actividades culturales y sociales para ellos durante estos 10 días. Bueno, hemos instaurado un proceso de preparación en lo competitivo y en lo preparatorio muy importante. Nuestros seleccionados, que son más o menos, vamos a competir con 200 y tantos niños, pero preparamos a 400. Y eso fue un financiamiento extra, presupuestado por el Estado, para estos chicos durante 2 años. Eso nunca antes lo habíamos hecho. Eso es muy importante como preparación técnica, ¿sí? Para nuestros seleccionados.